Los Picos de Europa se creó en el año 1918 como Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, siendo el primer parque nacional de nuestro país. Coge su denominación actual en el año 1995 al ser ampliado. Es un espacio que recoge sobre todo en la representación de la red de parques nacionales, del bosque atlántico del norte de la península ibérica y luego amplísimos paisajes de montaña, paisajes kársticos y derivados también del glaciarismo cuaternario. Tiene una fauna y una flora excepcional vinculados a amplia extensión, presencia de oso, presencia de rebeco como especie emblemática, lobo, urogallo, muchas rapaces y 212 especies de vertebrados, eso lo dice todo. Por otra parte, es un espacio que tiene una amplia representación de la actividad humana, es un parque que está habitado, tiene pueblos en su interior y por otra parte unos usos considerados compatibles como la ganadería extensiva y otros, y sobre todo muy importante la producción de quesos. Destacar como ámbito singular es el Urbiello, la senda del Caes, Covadonga y sus lagos, también lo que son los bosques de Sajambe y Valdeón y lo que es la zona de Áliva con amplios espacios. Es un espacio, desde luego, para ser recorrido con tranquilidad. Y por otra parte, bueno, pues acabar diciendo que no olvidéis nunca proteger estos espacios y por otra parte, no abandonéis nunca a su naturaleza.